El auditorio de GM Noticias, estamos aquí con el doctor Manuel Añorbe, acaba de venir al informe del presidente municipal de Tixla. ¿Cómo se siente visitando la tierra del general? Yo siempre me siento muy bien cuando vengo a esta tierra bendita. Y quiero decirles que además me da mucho gusto que el señor presidente municipal haya cumplido con la rendición de cuentas, que es una obligación que por ley servidores públicos debemos de atender. También, presidente, ¿cómo inicia usted el año con allá en el ayuntamiento? No, ahorita todavía no lo terminamos, estamos de tiempo completo. Los invito a que vayan a Acapulco, tenemos una ocupación hotelera del 80%, hay cupo todavía, disfrútenlo. Y yo solo quiero decirles que tendremos presentaciones esta misma semana de Manuel, Gloria Trevi, el 31 de diciembre, los mejores fuegos pirotécnicos en la Bahía de Santa Lucía, los mejores que se van a presentar con un espectáculo extraordinario y que además está en este momento invitando a miles de paseantes nacionales y extranjeros que están llegando a Acapulco. Así que Acapulco está de pie, Acapulco los recibe con los brazos abiertos y que Dios los bendiga y muchas felicidades. Bueno, pues ahí estuvo las impresiones del doctor Manuel Añorbe. Muchas gracias. Un mensaje de Año Nuevo a todos los televidentes. Muchísimas felicidades con motivo del Año Nuevo. Disfrútenlo en familia. Vale la pena. Gracias. Para GM Noticias reportó Giovanni Sastegui.